La Escuela de Baloncesto del Club Polideportivo La Roda, organizadora del 15º Torneo de Minibásquet Villa de La Roda, hace un balance muy positivo de la edición 2012 de este Campeonato Nacional Oficioso de categoría alevín. Este encuentro deportivo permite acercar a nuestro municipio a los equipos ganadores de otras comunidades y otros que cuentan con representación de la Liga ACB. Destaca así el alto nivel de los jugadores que tomaron parte de los diferentes enfrentamientos del fin de semana. Bueno, yo creo que estamos muy contentos de cómo se ha desarrollado todo y creemos que ha sido uno de los mejores torneos que hemos organizado en los últimos años. Bueno, yo pienso que es por el nivel de los equipos participantes, que todos los equipos que participan son lo mejor que hay en cada uno en su comunidad autónoma o en su zona de influencia. Por ejemplo, si viene un equipo del País Vasco, era el campeón de País Vasco o el campeón de Canarias. Todos son, o ahora mismo que se está disputando el campeonato de Andalucía, los tres equipos andaluces que han estado aquí en La Roda son los favoritos para conseguir ser campeones de Andalucía. Entonces, claro, toda la suma del nivel de esos equipos, bueno, o viene el Real Madrid, o viene Estudiantes, o Jackson de Barcelona, que es el campeón de Cataluña, pues claro, te vienen estos equipos y la suma de unos y de otros, y eso es lo que le da realmente la importancia al torneo. En la jornada del sábado se disputaron los partidos para lograr el paso a cuartos de final. Encuentros emocionantes que decidían la continuidad en la competición y la posibilidad de alcanzar los primeros puestos. Los conjuntos conscientes de la competitividad echaron toda la leña al fuego, pero solo llegaron a semifinales del domingo el Real Madrid, Unicaja Málaga, Jack Sanz y el Gran Canarias. Madrileños y malagueños protagonizaron uno de los mejores partidos que se recuerdan en un Villa de La Roda, con un primer empate a 102 puntos y la victoria del Real Madrid en un trepidante prórroga que finalizó con el marcador 118-109. En todos los grupos, en los cuatro grupos, se produjeron esos enfrentamientos, ¿no? Y con lo cual dice que del noveno al decimosegundo puesto, pues también teníamos equipos de un altísimo nivel, como pueda ser el Murcia, que es el subcampeón regional de Murcia, o el Ciudad de Córdoba, que es el campeón de Córdoba e invicto hasta la fecha, hasta llegar aquí a La Roda. Y bueno, pues todo eso en la jornada del sábado, como te digo, se establecen qué equipos son los que se clasifican para cuartos de final. Ya en la jornada del domingo, empezamos el domingo por la mañana con los partidos de cuartos de final, que son apasionantes. Yo creo que son los mejores, porque es cuando los ocho mejores equipos luchan por meterse en semifinales y se ven auténticos partidazos. El equipo Gran Canaria se proclamaba campeón del 15º torneo de minibásquet tras derrotar en la final al Real Madrid por 94-77. Los rodenses del Mármoles Villanueva tuvieron que conformarse con una última posición. Sin embargo, han disfrutado de una gran oportunidad para conocer otros conjuntos y competir con jugadores de gran nivel. Y bueno, pues este año la verdad es que las semifinales nos han dado dos partidos increíbles. Uno fue Real Madrid Unicaja de Málaga. Unicaja, yo creía, o nosotros pensábamos que era pues uno de los grandísimos favoritos para estar mínimo en la final, y cayó en la prórroga, perdió en la prórroga ante el Real Madrid, y después de un partido de quedar un empate a 102. Pues fue un partido increíble, de los mejores que se han visto en el Villa de La Roda. Y bueno, ya en la final, pues el Gran Canaria demostró que era el mejor equipo del torneo, porque sí que ha habido equipos como el equipo catalán o como el equipo de Real Madrid que les han aguantado, lo que es muy bien una parte, pero en la segunda parte ya el Gran Canaria sí que tiene un ritmo que era difícil de parar. Los entrenadores eligieron al quinteto ideal de este Villa de la Roda 2012, que quedó compuesto por Óscar Méndez y Gonzalo Rey del Real Madrid, Uriel Carrillo Fuentes del Unicaja de Málaga, José Vimerencia de Valencia Basket y David Font Rodríguez del Jack Sanz.